música es el corazón del Sahel. En África existe un ritmo, una cadencia específica para concretar el espacio y el tiempo. Una especie de complicidad para ordenar el caos a golpe de sonidos improvisados. No hay fronteras palpables que segreguen la música de la vida a la religión de lo cotidiano. La música es el camino para el encuentro con los ancestros, el vehículo hacia la lujuria y el trance. Con música se combaten las enfermedades, se coordina el trabajo comunal y se festeja la muerte. La música es el cordón umbilical que une al hombre con el resto del mundo. A veces, cuando estoy dormido, me despierto en plena noche y oigo el sonido del djembe. Es como una pesadilla. No puedo hacer nada. Los sonidos retumban en mi cabeza y solo oigo un insistente. Lagaré es uno de los mejores percusionistas de Mali. Su djembe es famoso en todo Bamako y a lo largo del río Níger. Suele tocar en la calle, en bodas, bautizos y fiestas callejeras. Pero también lo ha hecho con los mejores músicos del país. Su sueño es tocar algún día en Europa. Mali fue reconocida durante siglos como el Imperio del Oro, un territorio plagado de misterios por cuyo río, el Níger, subían y bajaban mercancías fabulosas. Hubo un tiempo en el que así fue, pero hoy el verdadero tesoro de Mali no se ve ni se intuye, sino que se oye. Es su música, los sonidos que se despliegan por la geografía y el subconsciente de los malienses como una obsesión colectiva. En Mali, los griots, los juglares tradicionales, han sido desde siempre una casta privilegiada. Su trabajo consistía en acompañar a los nobles cantando las hazañas de su familia. Eran hombres investidos de una aura mística que no trabajaban la tierra ni ejercían otra profesión que la de engrandecer el espíritu del reino. Hombres dedicados al arte del sonido y la palabra. Esos griots aún existen, pero muchos de ellos, las nuevas generaciones, se han ido convirtiendo en músicos modernos que han creado un estilo propio con raíces africanas e instrumentos occidentales. Salif Keita y Ali Farka Touré son los ejemplos más conocidos a nivel internacional. Pero hay docenas, cientos de músicos salpicando las calles de Bamako y las aldeas de todo el país. Mali es un hervidero de ritmos, un universo febril donde la vida se presenta absurda, trivial y mestiza. Lobby Traoré es un discípulo aventajado de Ali Farka Touré, el más internacional de los músicos malieneses. Ali Farka fue ganador de un premio Grammy junto a Ray Cooder. Ambos, Ali Farka y Lobby Traoré, han sido los impulsores de un estilo musical que mezcla el jazz con los ritmos tradicionales del río Níger.
Cuando entré en la música vivía en Ségou con mi padre, que era un gran marabout. La gente venía de todas partes a consultarle. Un día llegó un profesor que traía una guitarra y me puse enseguida a admirar esa cosa sin saber lo que era. Durante años no se me quitó de la cabeza la imagen de aquel profesor y su guitarra. Empecé a frecuentar lugares donde se hacía música en Ségou y un día reemplacé al que tocaba las maracas. El jefe quedó tan impresionado que me pidió que me uniese a ellos, aunque mi padre no lo veía con buenos ojos. De las maracas pasé a los timbales y de ahí a la guitarra. Mi sueño es alcanzar la mayor popularidad posible en África y en Europa para aprovechar mejor mi oficio y cubrir las necesidades de mi familia y ayudar a mi país. Para mí, ningún oficio es superior a otro. Músicos, conductores, mecánicos, funcionarios, todos somos igual de importantes. A cada uno Dios le otorga una función. A mí me ha dado esta. Me ha creado para esto. Y la música es más importante que el oro y los diamantes. Oumou Simayogo es una gran dama de la música maliense, una artista cuyas canciones reflejan la lucha de la mujer por la igualdad de derechos. Ella es una griot, uno de esos juglares que han evolucionado hacia formas menos convencionales. En la música tradicional suelen ser mujeres las que cantan y hombres los que tocan instrumentos. A pesar de la evolución, ese reparto de papeles se ha mantenido hasta nuestros días. Está divorciada por dos veces y tiene cuatro hijos que viven con los padres. Su obsesión por la igualdad no es fácil de llevar adelante en un mundo férreamente dominado por los hombres. Ser mujer, artista y rebelde es difícil en una sociedad como la maliense. Yeah.